All right, excelente. Vamos a iniciar. Bienvenidos todos a la clase Intro de Bolsa de Valores. Lo que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz. Soy inversor de la Bolsa de Valores desde 1999. Y llevamos 18 años enseñando a personas alrededor del mundo a dónde, cómo y a dónde invertir en la Bolsa de Valores. Así que hoy vamos a aprender cómo funciona la bolsa, por qué invertir es uno de los mejores, qué es, son los corredores, qué son los índices, cómo se escoge un corredor, cómo se emite una transacción. Y vamos a ver una transacción que me gusta, donde está en el gráfico ahora, ¿verdad? Así que vamos a aprender varios, un patrón poderoso que me gusta bastante. Y van a ver una que está en esa zona para ganar dinero este mes. Así que van a aprender bastante hoy. También van a aprender cómo puede ser miembro de nuestro instituto para seguir aprendiendo todos los días junto a nosotros. Yo siempre digo, la diferencia entre el fracaso y el éxito es la educación. Mientras mayor conocimiento tienes, mejores decisiones vas a tomar en la en el mercado y más ganancia vas a tener. Así que yo siempre la frase esta, si sigues haciendo lo que haces, continuarás recibiendo lo que recibes. Así que si quieres diferentes resultados, tienes que hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Así que nuestro método de enseñanza, este programa más completo, se llama el Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Si tratas de hacerlo solo, muy probable estrellas el avión. Y esa es la forma que 99% de los que entran en este mercado tratan de aprender al azar. Okay. Así que cuando, si quieres tener éxito, tienes que aprender de un mentor. Okay. Así que nuestras clases son ilimitadas, ¿verdad? Así que vas a aprender lecciones. Siempre estás aprendiendo todas las semanas. Estrategias, lecciones que puedes aplicar y son, no son teorías, son aplicables al mercado. Aprendes algo esta semana, lo aplicas en el mercado. Aprendes algo la otra semana, lo aplicas en el mercado. Y lo bonito aquí es todos los días hay oportunidades para obtener ingresos. Y todas estas clases se quedan grabadas. Nuestras próximas clases este jueves y viernes, 22 y 23 de octubre, así que se inscriben ahora mismo, ya tienen acceso, van a tener alertas cuando vemos trades potenciales que se están alisteando basado en las estrategias que estamos, te vamos a alertar. Tienes acceso al club de bolsa, ¿okay? Que todos los días vemos transacciones de lunes a jueves juntos. Vas a tener acceso a nuestro Unusual Option Activity, que esa es otra cosa que me gusta de hoy. La estrategia que estamos viendo está coordinándose con compras grandes. Y este software es el que te detecta. Este, en vez de ver 40,000 acciones, vas a detectar a dónde el grande dinero está entrando. Como hicimos hace una semana, apareció Bed Bath & Beyond. Días después se disparó y convirtió 1,000 a más de 9,500 en 3 días. Okay, solo con esta movida. Vas a tener Seasonality Trader. Este es uno donde todos los meses hay acciones que repiten su patrón, puedes llamarlo así, a donde se repite si suben todos los años. Por ejemplo, hay una que sube todos los octubres. Okay. Lo ha hecho 9 de los últimos 10 octubres. Hay otra que tenemos en la lista para noviembre. Y hay una que sube a final de este mes. Okay. Y lo ha hecho constantemente. Y con este software vas a poder detectar, okay, y saber cuáles son las que mayor probabilidad tienen de ir a la alza o de ir a la baja, porque podemos ganar en las dos direcciones. Okay. También vas a tener acceso a nuestras alertas de Dark Pool, a donde detectamos cuando hay compras grandes que entran de los fondos. Nuestro equipo de analistas está escaneando el Bloomberg Terminal
Esto es un terminal que pagamos más de $25,000 al año por la información que nos da, y cada vez que detectamos algo, lo repartimos en el grupo de DARPA. Van a tener incluido esas tools. Cada vez que la alerta de directivas. Okay. Así que todo esto individual anualmente tendría un costo a más de $21,000, right? Solo comprando el software de Seasonary o el software de Unusual Options, las clases, los clubs de bolsa. Okay. Y aquí vas a tener acceso, tenemos el promo hasta octubre 31, $2,495, y no por un año, no vas a tener este costo anual, es acceso por vida. Así que pueden ir ahora mismo a Aprenda Bolsa y se pueden inscribir y tener acceso a las entrenamientos. Así que no solo vas a tener, no hay ningún otro instituto en el mundo que te incluye las alertas, el software, las clases por vida. El primer, así que siempre tenemos nuevos tools y herramientas. Ahora, varios bonuses. Este promo está válido hasta octubre 31. Para los que toman decisión y lo hacen hoy mismo, les voy a incluir microstocks, okay, de uno de nuestros socios, Robert y Lou, okay, que este es un valor de $5,000 al año de alertas. Y ahí todos los meses vas a recibir una acción, okay, y es en acciones, okay, ni en options, donde puedes ver retorno, a donde compras esa acción, la aguantas y estás buscando movidas micro stocks para crecer 5 a 10 veces tu dinero. Hay una misma ahora, hay dos listas que pensamos que tienen 1,000% o más de posibilidad. Quiere decir que si pones $1,000, esperas unos meses, compras, las aguantas y pueden crecer a más de 10,000. Y tenemos dos para colocar ahora mismo. Y todo el mes filtramos el mejor microstock. Y este es Lou, que él ha estado en CNBC, Fox News, un analista financiero reconocido por todo el mundo. Okay, así que esto es un mega bonus. Y este solo está disponible para los que toman decisión. También van a tener para hoy nuestro High Octane indicador, que te indica cuándo comprar, es un software, más con 104 alerts, que nosotros usamos encima que tienes el software, vas a tener el filtro donde buscamos las mejores oportunidades. Y este es un mega bonus, mis favoritas acciones, y uno de mis socios, Lance, escanea el mercado para el sector que más me gusta a mí, que es las farmacéuticas, y los días que van a tener aprobación por el FDA, que producen movidas explosivas. Hay cuatro acciones, y lo estoy dando como bonus, porque hay cuatro, normalmente hay una oportunidad, pero hay cuatro noticias grandes en November, que no son las elecciones, son de las farmacéuticas que van a explotar estas cuatro acciones en el día. Hay una que sale en noviembre 3, 5, 6, y hay una que puede salir en cualquier momento, la decisión en noviembre. Así que tienen mega oportunidades. Así que estos son tres mega bonus de más de $12,000 en value a los que toman decisión y entran esta noche, que son otros groups de nuestros socios que pueden tener acceso a esas alerts. Solo con poniendo esas cuatro pharmaceuticals en November, van a tener el mejor November de sus vidas. Okay, así que cualquier duda, pueden contactar a Jonathan y a Dennis. Cualquier pregunta sobre la materia, son nuestras inscripciones. Tienen el número de Estados Unidos, número internacional, los correos, WhatsApps, pueden resolver. Tenemos Jonathan y Dennis, dos asesores para ayudarte con cualquier pregunta sobre los mercados. Así que vamos a iniciar aquí.
y aprender a las herramientas, right? ¿Qué herramienta necesitas para empezar una bolsa? Right? Solo necesitas tu computadora, right? Con acceso al internet para emitir las órdenes, analizar las acciones. Necesitas capital de inversión, obviamente, para invertir, yo diría, por lo menos, y no necesitas millones, pero por lo menos tener entre 500 a 1,000 dólares para iniciar. Necesitas una cuenta con un corredor de internet. Ok, voy a enseñar cómo pueden abrir una cuenta y siendo de cualquier país. Los gráficos para analizar y la estrategia para saber cuándo comprar y vender, seguir un strategy. Así que, ¿por qué invertir es el mejor negocio que existe? No necesitas empleados, no hay inventario, no hay cuentas por cobrar, no hay que transportar ningún producto, no necesitas mantener una oficina, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿ok? Y hacer tus transacciones. Si compras la acción, especialmente, y vas a tener tu estilo, si quieres inversiones a corto plazo o comprar la acción, aguantarla varias meses, como el bonus que le estoy dando del Lou. Yo personal, y lo estoy haciendo en vivo con los que están en member, estoy poniendo 25 mil a cada recomendación, esas dos que creemos que los va a crecer, esos 25 a más de 250 mil. El momento de eso que compras y no tienes que estar viéndolo, ¿verdad? Porque vamos a dejar 2 o 3 meses correr para convertir esa investment. Así que dependiendo tu tiempo, vas a decidir si quieres inversiones a corto plazo o a largo plazo. Okay. Así que, ¿qué es una acción? Compramos un título de la empresa, por ejemplo, de McDonald's, Google, estamos negociando las empresas más grandes del mundo, y el valor de estas empresas cambia todos los días. Okay. ¿Y dónde hacemos esas transacciones? En la bolsa de valores. ¿Cómo funciona la bolsa? La bolsa es un mecanismo a donde juntar compradores con, juntamos compradores con vendedores. ¿Ok? Y lo hacen porque hay un especialista que le compra a todo el mundo y le vende a todo el mundo. Porque esa es la pregunta que siempre novatos me preguntan. Si yo quiero comprar una acción, si hay alguien que me la vende, si yo quiero vender, si hay alguien que me la compra, y la pregunta, la respuesta es sí, ¿verdad? Porque hay un especialista para cada acción, que ese es su trabajo, ¿verdad? Comprarle a todo el mundo y venderle a todo el mundo. ¿Ok? ¿Y cómo haces esta transacción? La emites desde tu computadora y esa orden llega, tú dices quiero comprar esta acción, va a la bolsa y en segundos te llega la confirmación que hiciste la compra. La acción sube, en cualquier momento puedes entrar y vender esa acción. Y lo único que pagas es una pequeña comisión al corredor que te da la plataforma donde tú abres la cuenta. Y estas comisiones son muy pequeñas. Hay muchos corredores, hasta como Robinhood, que te cobran cero comisión, o TradeStation en acciones. Así que, y los que cobran, cobran muy chiquitito, entre 5 a 10 dólares por transacción. Así que tú te quedas con toda la ganancia y solo pagas una pequeña commission. Okay. Así que estos corredores, okay, nos juntan los compradores con los vendedores. Ellos solo te dan la plataforma, ellos no administran tu capital. Okay. Tú administras tu capital. Ellos no son fondos o administradores de capital. Okay. Así que los brokers, ahí, aquí pueden ver una lista de corredores. Okay. Y todos estos corredores nos dan acceso a cuenta demo o una cuenta real. En la demo practicas, es con dinero virtual, okay, a donde practicas comprando y vendiendo. Ya con la cuenta real empiezas a emitir ya con dinero real, ¿no? Así que lo bonito es que puedes practicar antes de usar tu propio capital. Okay. Así que, ¿cómo funciona la bolsa de valores? Okay.
Van a ver cómo hacemos una compra y venta, así que vas a tener acceso a demo real. Ya cuando abres tu real es muy simple. Llenas una aplicación, okay, y casi todo esto está en línea ahora. Vas a mandar un documento si eres ciudadano o si no eres ciudadano de Estados Unidos. Ahí si vives afuera. No tienes que ser de Estados Unidos, puedes vivir cualquier parte del mundo. Tenemos estudiantes en más de 50 países y vas a llenar, right, o mandar documentos de identidad. Necesitas mandar tu pasaporte, documento nacional o una licencia de conducir y algún recibo de luz, agua, teléfono, estado de cuenta, algo que llegue a tu casa con tu nombre y dirección. Son los únicos requisitos para abrir tu cuenta y de ahí mandas el dinero para ya empezar a invertir. Okay. Aquí hay una buena página, Right Stockbrokers Diagonal Compare, que pueden ir ahí a buscar corredores. Así que no tenía esa página. Okay. Nosotros no somos corredores no estamos afiliados a ningún broker. Tú puedes escoger cualquier broker. Y todas las que están en esa página son los más grandes, todos están licenciados, son los mejores brokers. Así que, ¿cuáles bolsas vas a poder negociar? Todas las de Estados Unidos, right? Que en Estados Unidos hay varias. Nasdaq es la bolsa donde casi todas las compañías de tecnología negocian. Por ejemplo, como Apple, Google, Amazon, Netflix. Okay, que vamos a ver a Netflix y por qué creemos que se va a mover en los próximos días. De ahí tienes el New York Stock Exchange, Disney. Las acciones de Disney, las acciones de Visa, Mastercard, American Express, Bank of America, van a negociar en el New York Stock Exchange. Y de ahí tenemos el American Stock Exchange, que negocia muchos de los fondos de acciones. Hay algo que se llaman ETFs, que negocian como un, por ejemplo, puedes comprar oro como una acción y el fondo compra el oro o puedes jugar plata o divisas. Que hay una divisa que la vamos a jugar el día de las elecciones que da inmensa ganancias. Todas las elecciones se mueven mucho y sin importar quién gane las elecciones, vamos a poder aprovechar esa movida. Las elecciones de Estados Unidos son una de las mejores oportunidades, right? Porque hay volatilidad inmensa. Así que este mes de noviembre, encima que van a tener las farmacéuticas, right, para poner trades, vas a tener mega movidas por las elecciones. Y en las próximas horas podríamos tener mega movida por algo que va a ocurrir, que lo voy a decir. Así que siempre hay oportunidades en la bolsa, porque siempre está pasando algo y podemos ganar en las dos direcciones. También puedes comprar compañías extranjeras, right? Como Toyota, Nokia, Vimpel. Okay. Así que cada vez que buscas una acción en el gráfico o cuando vas a comprarla, vas a emitir no el nombre de la acción. Cuando ellos se registran en la bolsa, les dan un ticker, que es un símbolo. Por ejemplo, Apple, cuando se registró, le dieron AAPL o Microsoft, le dieron MSFT. McDonald's le dieron MCD o Disney World, DIS. Okay. Así que estos símbolos sirven para hacer compras y ventas. Así que si vamos aquí a tradingview.com. Aquí podemos ver gráficos, se llama tradingview.com. Voy a poner la lámina ahí, anoten esa página. Aquí es donde vas a pasar casi. Hay otras páginas gratis y lo bonito es que ahora todos son gratis. Cuando yo empecé hace 21 años, todas eran pagadas, ¿no? Y costaban bastante, costaban como $200 al mes solo para ver esta información. Ahora ya todas estas, hay muchas gratis, como esta TradingView. Vas aquí a Chart. También puedes descargar esta aplicación a tu celular y vigilar
las acciones. ¿Okay? Y aquí, ¿qué estamos viendo? Si yo pongo la acción, ¿okay? Estoy viendo el gráfico, cómo se va moviendo el precio de día a día. ¿Okay? La vela, esto es un gráfico de velas japonesas. Las velas nos dice a dónde abrió el precio y a dónde cerró el precio. Okay. La bolsa abre 9:30 de la mañana, hora de New York, de lunes a viernes, y cierra a las 4 p.m. Así que si la acción abre a $10 y cierra en 20, o al revés, abre en 20, cierra en 10, okay. Si subió, se va a rellenar verde. Si bajó, se va a rellenar rojo. Okay. Así que simplemente te dice si subió ese día o bajó. El tamaño de la vela va a ser basado en qué tan grande la movida. Mientras más grande sea la vela, más grande fue la movida. Y las mechas te dicen lo más alto y lo más bajo que ha ido una acción. Y todos los días hay oportunidades. Y van a ver que todos los días hay mega movidas en las acciones. Okay. Así que solo para darte ejemplos varias de hoy. Miren esta acción. Solo hoy se movió CHFS. Eso para decirte que todos los días te levantas y es tú buscar estas opportunities. Lo que enseñan, the biggest gainers for hoy. Por ejemplo, miren esta, right? MARPS. Okay. Abrió el viernes, estaba en $2 y hoy brincó a 4.40. Okay. Quiere decir que duplicaste. Okay. Y este rompió un pattern que estábamos diciendo, right? Y miren la movida que tuvo hace unos días y hoy tuvo continuación. Miren cómo durante el día llegó a estar hasta $8. O miren inmensas moves. Esta, creo que el data está mal. Miren esta, NTZ. Y esto estamos hablando de empresas que no son las que miras, no son Apple ni Google. Pero mira, solo este mes, si compraste al principio a $1, hoy está en $5. Porque si pusiste 1,000 acciones, convertiste $1,500 a $5,000 de octubre 1 a ahora. Y estas oportunidades, como la que pensamos, ¿verdad? Con Lou, que va a dispararse, cuesta cerquita de $3 y creemos que va a ir a $30 en los próximos meses. Con una mega tecnología de research que hace la empresa, que se compara con el Bloomberg Terminal, right? Data financiera. Okay. Así que todos los días el que dice que no hay oportunidades en el mundo porque no invierte en bolsa, right? Todos los días hay acciones que se mueven. Todos los meses, pues, miren AMTX. Okay. De septiembre de $1 a 4. Y lo bonito es que tú no tienes que trabajar por dinero, el dinero trabaja por ti. Tú compras la acción apretando un botón que te toma 20 minutos, ni 2 minutos, y lo dejas crecer ahí y sube, right? Y vas creciendo tu capital sin tú tener que estar trabajando. La meta es siempre crear ingresos pasivos, right? Ingresos donde no tienes que estar vigilando este trade. ¿Y cómo comprarías una acción? Vamos a decir que esta ya se fue, right? Ya está tarde, pero vamos a decir que tú quieres comprar una acción. Vas a tu cuenta de bolsa. Okay, que este es un lugar donde puedes abrir una cuenta de bolsa. Mira donde dice Open Account. Entras, aquí sería para entrar tu real, aquí puedes entrar tu práctica. Y tú dices, quiero comprar esta acción. Okay. Que dices,
vamos a poner esa AMTX. Y dices cuántas acciones quieres comprar. Vamos a decir que tú dices quiero comprar 100 a 4.50 cada uno. Y solo dices buy at the market y mandas la orden, send. Ok. Así que en dos clics, literalmente. Y cuando esa acción, aquí vas a poder verla todos los días. Por ejemplo, vamos a decir que quiero vender esta acción. Solo digo close at the market. Y mando send y se vende. Cuando suba, ¿verdad? Y la estoy viendo aquí, subió, quiero retirar, vendo. Así que literalmente en un clic, no es tan complicado. Muchos se quedan asombrados de que es mucho más fácil que lo que piensan. Pues muchos piensan que para invertir en la bolsa tengo que ser un mega trader de Wall Street o tener millones de dólares, ¿no? Puedes empezar con pequeñas acciones y creciendo. Y con esas micro stocks, que son acciones de poco valor, okay, es donde más vas a crecer tu dinero. Así que los que reciben el bonus de Lou y Rob Booker, los que entran hoy, esa es la mejor forma de crecer tu capital, right? Con micro stocks. Porque cuestan $2-3. Si solo suben a 6, duplicaste tu dinero. Que es más fácil duplicar que con empresas, por ejemplo, como Apple. Cuando compras la acción, hay otra forma de jugar. Jugar estas. Pero, por ejemplo, Amazon cuesta $3,000 una acción. Ahora, en estas acciones caras, en vez de comprar la acción, podemos jugar algo que se llaman las options. Okay, y por ejemplo, hoy hay una que me gusta, hay varias, pero les voy a dar esta, que es DraftKings. Okay, DraftKings es un lugar de apuestas deportivas que está creciendo inmenso, ¿verdad? Porque hace unos años legalizaron, el año pasado, legalizaron a nivel federal de Estados Unidos las apuestas deportivas. Y ahora cada estado está implementando, okay, su política, puede llamarlo así. Okay. Así que, y sus licencias. Así que esto está creciendo en los próximos años. Casi todo Estados Unidos va a estar, van a tener que hacer apuestas en todos los estados. Cada, ahora solo el deber de cada estado de aprovechar estas legalización. Así que esta es una que se ha beneficiado de esa ley, ¿verdad? De implementación. Y lo importante no solo que está creciendo, es a dónde está en el gráfico. ¿Okay? Miren cómo una de las señales más poderosas es cuando una acción hace un nuevo alto. ¿Ok? Un nuevo alto, lo que se llama un 52-week high. Okay. Que esta es una de las mejores strategies que puedes hacer, right? Buscar acciones que están haciendo nuevos altos del año. Quiere decir que el precio que están ahora es más alto que han estado en el último año. Ese es paso uno, right? Okay. Paso dos. Quieres comprarla cuando regresa al alto anterior, right? Antes de este alto, este era el alto más alto del año. Miren cómo en junio había llegado a 45 y bajó. Okay, así que este era el alto anterior y no fue hasta aquí en septiembre que rompió y fue a la alza. Ahora, piénsalo como un techo en tu casa. En el mercado se llama una resistencia que se convierte en un piso. Como aquí.
y acaba de regresar a ese piso. Así que este es un lugar, igual que un piso, ¿eh? ¿Qué pasa cuando chocas en el piso? Rebotas. Y eso es lo que estamos anticipando, que aquí va a empezar a subir. Y nos hizo un patrón que nos encanta de velas, que es cuando miras una larga mecha en la parte de abajo con poquito cuerpo. Okay. Este patrón de velas se llama un martillo. Okay. Que te dice que se llama martillo porque el término que usan es que hammers the bottom. Encuentra el piso a donde empieza a ir a la alza. Okay. Así que yo creo que vamos a ver movida en las próximas semanas a la alza de este. Ahora, esta acción es 44. Yo puedo jugar la acción o puedo comprar algo que se llama un call, que voy a pagar mucho menos y puedo ganar más en amplifico mis ganancias comprando un call. Ok. Así que si miras aquí, right, y algo que me detectó, este es el software que nosotros hemos desarrollado. Y hoy, encima que me gusta a mí del gráfico, yo la estaba vigilando, a los grandes también les gustó, porque miren cómo compraron 7.000 contratos hoy. Right, 7.900 contratos calls, que este es el tipo de contrato que compras cuando piensas que va a ir a la alza. Y antes de esto, solo habían comprado 229. Así que en un día compraron 3.000 veces, más de 3.000, que 400% de lo que habían comprado en todos los meses. Okay, así que eso dicen los grandes, muchas veces saben algo que nosotros no. Sabemos y está alineado bonito en el gráfico. Así que esta es una que me gusta para ir a la alza. Y lo bonito de estos calls, que si solo se mueve un poquito, se amplifica la ganancia. ¿Sale? Si esto se mueve de 40 a 56, si lo miras en acciones, ¿vale? Es una movida de $10, una acción de 44, a lo mejor solo es un 20%, pero si los veas en options, eso puede significar 500%, ¿ve? Convertir 1.000 a $5.000. Okay. Así que esto me gusta. Creo que vemos un pop. Casi lo idéntico lo está haciendo Dick's Sporting Goods. Okay. Dick's Sporting Goods, que es una tienda de deportes y está haciendo nuevos. Altos, ¿verdad? Miren cómo rompió este nuevo, el alto anterior. Así que esto es lo que te deja saber es acciones que está entrando el money. Así que creo que con Dex vemos una movida. Y Wayfair, ¿verdad? Ha sido una que creo que vamos a ver movida explosiva en los próximos días o semanas. Okay. Que esto ha sido casi que coronavirus. Ha sido una bendición para esta empresa, porque miren, la acción bajó y cuando empezó coronavirus se ha ido de $20 a más de $300. Okay, en literalmente de abril, right, más de casi 10 veces tu dinero. Estaba hablando si hubieras comprado las acciones sin comprar las options, que te hubiera dado mucho más. Pones $1,000 y tienes $10,000 ahora en Wayfair. O pones $10,000 y tienes $100,000 en Wayfair. Obviamente porque todas las Wayfair es esta página, right? Si no saben, es todo lo que es en línea, tecnología, okay, que vende productos, right, para casa, oficinas, right? Te hacen entrega en casa, right? Se han beneficiado mucho por el coronavirus. Y estamos viendo mega movida. Y ahora que ha hecho un descanso, y esto forma estos patrones que se llaman banderines, que está como acumulando energía para otra corrida aquí. Así que me gusta ese trade. Así que todos los días hay
opportunities y cuando sean members en el club de bolsa, lo vemos. ¿Y cómo puedes jugar las options si pensamos que va a ir a la alza? Por ejemplo, puedo comprar un contrato, vamos a decir, de Wayfair. ¿Ok? Y piensas que va a subir. Compras un call. Y este contrato lo que haces es controlas 100 acciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo controlar 100 acciones a 3.20. ¿Ok? Me cuesta $3.20. Así que en vez de pagar $300 la acción, la puedo controlar por 3.20 una acción. Miren ahí. Yo puedo decir, quiero comprar este contrato, que sería $320. Porque 3.20 por acción, cada contrato controla 100 acciones. ¿Y qué ocurre? Cuando sube esta acción, sube el valor del contrato. Y lo bonito es que amplifica muchas veces tu utilidad, porque los $300, si este contrato sube a 1,000, triplicaste tu dinero, solo con una pequeña movida, por ejemplo, de 3 a 3.20, que esto fácil lo puedes hacer en los próximos días. Hay otro contrato que estamos, otro strike que estamos jugando, pero ese es un buen ejemplo. Yo creo que puede haber un big pop en los próximos días en Wayfair, más porque todo igual es el mismo efecto en DEX, que hay muchas personas short que han apostado a la baja y en estas, y cuando ha subido, cuando sube, se asustan y para ellos cerrar tienen que comprar y causa un efecto hasta más impactante, que es algo, una estrategia que te decíamos en el course, que es la más poderosa, se llama short squeezes. Y estas dos son candidatas por el short squeeze. Lo mismo que ocurrió en Bed Bath and Beyond, que aquí apareció nuestro radar y mega movida. Y convertimos 1,000 a 9,500, y eso es que lo cerré aquí. Si lo hubiera dejado más abierto, hubiera ganado mucho más, ¿verdad? Así que todavía a lo mejor el doble o el triple. Okay. Así que esta es la forma, right? Compras y vendes options aquí en Opportunities. Y lo bonito es que todas las noches vamos en el club, cuando eres miembro, vamos a ver trades juntos. Okay, que hacemos este, nada, ¿sí? Te doy los que yo estoy vigilando, ¿sí? Como Wayfair, y tengo otras que me gustan hasta más que esta. Vas a tener en el Telegram las alerts, y como digo, los que entran hoy tienen el bonus de que van a tener las farmacéuticas, ¿sí? Que vienen, que el pharmaceuticals hacen movidas explosivas, ¿verdad? Por ejemplo, esta fue una que compramos el mes pasado. Ok, y ya va subiendo, ¿verdad? Antes que se lea la noticia, estaba en 1.50, la aprobó la FDA, ya va en 2.92. Así que está creciendo. O como OPK, esto la venimos jugando desde enero. Y esta fue una de las bellas de, obvio que iba a subir, ¿verdad? Es una que fabrica los kits para, esta la vimos esta mañana en ShareLord también, ¿verdad? Porque estamos comprando y rentándola. Es otra forma de amplificar tus profits, que hacen los kits, que hacen las pruebas de coronavirus. Y empezamos a comprarlo desde $1 y ya. Así que entonces, hablar, si hubieras comprado $10,000 aquí en abril, hoy esos $10,000 se convirtieron en $50,000. Que no tienes que hacer muchos trades al año para crecer, y todavía tiene mucho más por crecer. Pero miren desde aquí abajo, o como esta, MVAX, que la vimos desde December en $5 y hoy va en $100. Estás hablando, compraste 1,000 acciones, $5,000, se han convertido en 100,
$2,000. Esta es otra. Esta la empezamos a ver. Y esta no sabemos ni hasta antes que empezó coronavirus. Estaba en 30 centavos y va en $5. Okay. Estás hablando casi 20 veces. Colocaste $10,000, lo convertiste en $200,000 vendiéndolo hoy. Todavía y ha estado más alto, ha estado en 15, que hubiera dado mucho más retorno. Y esta la pudimos detectar. Les voy a dar una página que te enseñamos, te hacemos alerts. Esta me alertó, ok, en septiembre. Yo entré y vi que el presidente de la empresa, ok, o un dueño de la empresa, no presidente de la empresa, este era el chief officer, el president, pero un fondo compró, ok, y puedes ver el, hasta el formulario haciéndole clic aquí. Compró $2,000,000 en una acción de 30 centavos. Eso te llama la atención, ¿verdad? Porque usualmente los grandes fondos, ok, y este ARM, sí, si miren este formulario que está registrado con la bolsa, compró millones en una empresa de 30 centavos, que los fondos de inversión usualmente no les gusta empresas chiquititas, así que algo sabían y compraron aquí. Y esa la alertamos. Y miren lo que ha hecho desde enero. Ahora, right? En menos de un año, creces mega fortuna. Me estás hablando de poner $10,000 y crecer a más de $200,000. Casi que pagas, cambiaría la vida o poner 1,000 y convertirlo en 20,000. Okay. Esto es seguir a los insiders, que este es el viene incluido con su curso, right? Cuando detectamos compras de la directiva. Y te enseñamos en el curso cómo escanear y buscar estas oportunidades. Así que la idea no es copiar el trade, es tú aprender. Y vas a aprender todas las formas de buscar de lo que ocurre en la bolsa, right? Así que si quieren ser members, pueden ir ahí a aprendabolsa.com. Empiezan hoy. Y como digo, normalmente este es el costo por año y van a tener acceso por vida. Así que tienen mega tool, right? La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es aprender a hacer esto, ¿no? Se compren manera anual. Algunos brokers lo tienen, que si quieres hacer como una orden automática, como un ahorro, pero lo mejor es tú comprar y vender, right? Tú hacerlo manualmente, no solo que se haga automática, porque quieres ver que esté en el gráfico correcto, en el precio lugar correcto para comprar. Vamos a ver. Excelente. All right. La idea no es seguir las alerts, es tú aprender a buscar los trades. All right. Esta es una que estamos vigilando ahora también. Miren, Xerox ha estado durante el coronavirus, ha estado lateral. Right? Esta es una para aguantar en los próximos meses. Su subida cuesta $19 y está rompiendo este. Mira cómo ha estado entre un techo y piso. Ok, romper. Otra que creemos que va a haber recuperación fuerte en los próximos meses es en el petróleo, especialmente por algo que va a pasar. Nancy Pelosi le dio 48 horas a llegar a un acuerdo, así que mañana es el para que el estímulo se haga antes de las elecciones. Y están hablando que podría ser entre el costo de este estímulo
ayuda al pueblo, ¿verdad? Que estemos entre 1.8 a 3 trillones. Ok. Así que cuando inyectas capital, causas inflation. Y los dos instrumentos, petróleo, como aquí, ¿verdad? Cuando empezaron a imprimir dinero después de coronavirus. Y este es ExxonMobil, que depende del valor del petróleo. Se fue de esto. Así que si aprueban este stimulus, right, lo mismo que hizo de marzo a mayo, creemos que va a ser de ahora a diciembre. Especialmente noviembre, diciembre, que empieza a ser más frío y se consume más petróleo. Así que ExxonMobil es una que creemos que va a moverse por eso. Igual que el gold, right? Si aprueban este stimulus, es otro para estar viendo mañana si llegan al acuerdo de el stimulus package. Oh, sí, Netflix, perdón. Me había olvidado de Netflix. Mañana, Netflix ha estado en un rango. Ok. Mañana, Netflix reporta sus utilidades. Puedes ir a esta página, se llama Earnings Whispers. Ok. Y miren Netflix. Mañana, después que cierra la bolsa, entregan sus estados financieros para decir cuánto ganaron en el último trimestre. Yo creo que esto le da, deberían haber tenido un muy buen trimestre. Uno, porque el banderín está siendo un patrón de continuación. Dos, por el coronavirus. Rompieron récords en los últimos 3 meses, ¿verdad? Todo el mundo comprando Netflix, casi como lo que hizo Zoom. Así que yo creo que va a tener un muy bonito report de utilidades. Y a los members le di el exacto strike para jugar, para ganar. Inmenso. Si vemos una movida grande, que sería el miércoles, porque va a reportar mañana cuando cierra la bolsa. Así que se miraría el impacto el miércoles en Netflix. Porque si estos números salen bien positivo, va a haber un impacto fuerte el miércoles, que lo podemos ver aquí en vivo, a ver si ganamos o perdimos en ese trade el miércoles. Disney está en área B, ¿verdad? Acaba de dar señal de compra. Okay, cuando una de las bonitas donde te está diciendo que está cambiando la tendencia, cuando miras estos cruces, right, del 100 con el 200, que yo creo que viene movida en los próximos meses, más con el streaming, lo que has hablado, y los parques se proyectan que van a empezar a abrir en California. En Florida ya han abierto, pero y en Florida están hablando de subir el porcentaje de la capacidad que dejan. Sí, Bitcoin también sería muy bien con todas las criptos como Bitcoin, que ya está empezando. Miren cómo ya están como casi prediciendo que va a haber esto. Y esta es una que yo creo que después de las elecciones se va a disparar inmensamente, todas las criptos. Y hay varias, y hay unas más, hasta más pequeñas, que pueden ganar un return hasta más alto, right? Así que cuando imprimen dinero, se mueve el oro, se mueve el petróleo. Y mañana podría ser masivo. Estás hablando de si aprueban el stimulus package, que tienen 48 horas desde el domingo, que hicieron un tope para hacerlo antes. Eventualmente se va a aprobar. Este es solo como el último chance que se apruebe antes de las elecciones, antes de noviembre, si no va a ser después. Que yo creo que lo van a hacer, right? Nadie quiere aguantar, más menos los políticos no quieren aguantar el stimulus o la ayuda antes de una election, right? Porque quieren usarlo para ganar la election. Y eso va a causar big moves. Oro, las criptos, los precios del bono, okay, como TLT, que trabaja inverse a los intereses. Así que lo importante es entender por qué se mueve una acción con otra. All right. Hola, manito.
Yo soy Vicente, sí, puede ser pregunta aquí o todas las noches en el club, que ahí es donde resolvemos las preguntas. All right, que vamos a empezar en 4 minutos el club de bolsa. All right, así que éxitos a todos y nombramos a los members ahora en el club.